de Dios nuestro Señor, cuando vino al mundo de su madre, la Santísima Virgen María, asumió la condición de niño e iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Más tarde, recibió benignamente a los niños y los bendijo. Resaltó su dignidad, más aún, nos puso como ejemplo para los que buscan de verdad el reino de Dios. Pero los niños necesitan la ayuda de los adultos para el desarrollo de sus cualidades naturales, de sus facultades morales e intelectuales, e incluso físicas, para que alcancen así la madurez humana y cristiana. Invoquemos pues sobre ellos la bendición divina y la protección maternal de Santa María, nuestra divina pastora, para que ellos los guíen y los acompañen en el camino de sus vidas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por Cristo, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevados mutuamente con amor, esforzados en mantener la unidad del Espíritu como una sola es la meta de la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Bendito sea por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que reciba un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Palabra del Señor. Sentamos un momento. En unos momentos presentaremos a estos pequeños a la protección y al amparo de la Santísima Virgen. La mejor herencia que podéis dejar a vuestros hijos es la herencia de la fe. Cuando un padre tiene un hijo, siempre busca protegerlo, acompañarlo, rodearlo de lo mejor. Hay lugares en nuestra vida en los que nos visitan desánimo, desasosiego, la enfermedad, el dolor. Hay sitios donde no podemos proteger a los nuestros, ya quisiéramos. Ya quisiéramos evitar a los nuestros pasar por el valle de tinieblas o el valle de sombra, que es el salmo del Señor en mi pastora. ¿Cómo proteger a los pequeños donde nuestra mano protectora no llega? Pues enseñándoles muy bien dónde está la fuente de toda bendición. En los ojos de nuestra divina pastora, bajo su manto y cobijados y acariciados por su mano. Hoy encomendamos a estos pequeños al Señor por las manos de María. Ponemos en pie para las preces. Invoquemos a Jesús el Señor, que propuso a todos sus seguidores la sencillez y la docilidad de los niños como condición para entrar en el reino de los cielos. Digámosle suplicante: Señor, que sepamos recibirte también en las personas de los niños. Señor, que sepamos recibirte también en las personas de los niños. Jesús, Señor, tú que nacido de la Virgen santificaste también la edad infantil, haz que estos niños, siguiendo tu ejemplo, vayan creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Señor, que sepamos recibirte también en la persona de los niños. Tú que por medio de los padres y de la Iglesia manifiestas tu amor a los niños, haz que todos los responsables de su cuidado tengan una verdadera dedicación a su trabajo. Señor, que sepamos recibirte también en la persona de los niños. Tú,
que por el bautismo nos engendraste a una nueva filiación y nos abriste las puertas de la casa de tu Padre, haz que, con humilde sumisión, te sigamos por donde quieras llevarnos. Señor, que sepamos recibirte también en la persona de tu Hijo. Tú que siempre tuviste la compañía de su Madre bendita, conceda a estos niños y a sus padres la protección constante de nuestra Divina Pastora. Señor, que sepamos recibirte también en la persona de tu Hijo. Acoge, Padre Santo, esto que te hemos pedido con fe, y lo ponemos bajo tu mirada con la oración que tú mismo nos enseñas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No te dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Oremos. Señor Dios, que adornas a tu iglesia con la rica variedad de las virtudes de los santos, muéstrate benigno con estos hijos tuyos que desde hoy llevarán impuestas estas gracias. En memoria y honor de Santa María la Divina Pastora, para que llenos de amor a tus mandamientos y auxiliados en las necesidades de la vida presente, alcancen finalmente el don de la vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Providencia. Así como tu hijo, nacido de nuestra divina pastora, al recibir con agrado a los niños, los abrazaba, los bendecía y nos los puso como ejemplo, así también, Padre, derrama sobre ellos tu bendición, para que, cuando lleguen a mayores, por su buena conducta entre los hombres y con la fuerza del Espíritu Santo, sean testigos de Cristo ante el mundo y enseñen y defiendan la fe que profesan. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Los padres con los niños, por favor, no acercan.